Entonces, ¿cómo te gusta a ti? ¿Duro o suave? Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Bien, cuando nosotros estamos abordando ya el sombreado también vienen a acomodarse poco a poco las texturas, ¿no? Entonces ahí viene la disyuntiva, ¿qué técnica utilizar? Voy suavemente desde el aspecto degradado, degradado y esfumado, tal vez con los tonos suaves, progresivamente hacia los oscuros y los contrastes, o por el contrario. Marco los contrastes, ¿no? Es decir, voy marcando las zonas de textura fuerte y luego ya me dedico a los medios tonos, los pasajes, las delicadezas. Entonces son dos visiones, dos técnicas, pero debemos estar seguros de cuál nos conviene utilizar, ¿no? En este caso, en el rostro de Snake, podemos ver que hay muchísimas texturas, es decir, la parte más aprovechable viene por el lado de las texturas y no tanto por las gradaciones hermosas y suaves, ¿no? Porque es como un personaje lleno de cicatrices y más endurecido. Entonces, lo aprovechable para el retrato como imagen vendrían a ser las texturas. Este es un 5B, entonces la fluidez de los oscuros va a salir así natural, ¿no? Si fuera un 7B, mejor. De manera que estoy utilizando más bien, en este caso, esa técnica de marcar las texturas fuertemente. Marco las texturas, así como en el cabello, por ejemplo, ¿no? Marco las texturas rotundas, nítidas del peinado, del cabello. Y luego ya voy haciendo las gradaciones. Puedo tomar otro lápiz, puedo tomar un 3B y ya hago las gradaciones sin impedir que se muestren las texturas. Bien, entonces vendría a ser esa técnica, duro a suave. En el rostro, claro, se aplica de igual manera, ¿no? Bueno, con un 3B también podremos lograr tonos oscuros apretándolo un poco. Estoy trabajando con la punta biselada o en forma de bote, que es muy flexible, como hemos visto, ¿no? Entonces, voy generando acá estas zonas, ¿no? Esta zona está como demasiado delicada para un rostro de este tipo. Entonces voy haciendo pequeños trazos, suavizando el efecto. Pero de pronto vienen hacia la parte de abajo, ¿no? Como en todo macho varón que se respete, la barba. Entonces cambia la textura de piel más o menos suave, suavizada, así, a textura. Entonces cambio. Giro el lápiz en mi mano, lo giro y ya tengo la punta más afilada. Y hago estos pelos acá de la barba. Bien, entonces ahí estoy en modalidad duro, dureza, textura. Bien, tal vez ya lo haces inconscientemente, vas haciendo estas disposiciones estratégicas, técnicas, ¿no? Pero vas a sentirte mucho más en control cuando puedes nombrar tu técnica, ¿no? Puedes nombrar tu técnica y decir, ya, llega el momento de hacer texturas duras. Cambias el lápiz y sientes que estás llevando a cabo un plan, un proceso. Para mí al menos eso es muy importante. Que el dibujante tenga un método, un cierto método. Cuando nosotros
tenemos entonces una limpieza y un orden mental en la estrategia, nos es posible, por la misma práctica, nos es posible proponer nuevas maneras de dibujar, porque se ha comprendido cómo es el juego. Se dan cuenta, ¿no? Tienes que estar a la cabeza de los conocimientos técnicos para que tú puedas proponer unos nuevos. No se trata solamente de decir, voy a hacer una técnica nueva hoy día, porque para eso necesitaríamos haber profundizado en las técnicas existentes hasta nuestros días. Acá hay mucha textura. Acá hay mucha textura, ¿no? Entonces voy a marcarla. Voy a marcarla así. Mira, bien fuerte, ¿no? Es decir, a presión 3. 1, 2, ¿no? Lo voy marcando porque necesito que estas partes sean llamativas. Muy llamativas. Y poco a poco ya voy llegando hacia los contrastes finales. En el tipo de organización que yo voy haciendo, al menos en este caso, es ir desde el papel progresivamente hacia los oscuros, cada vez más cerca. Aquí está mi plano en donde necesito los contrastes mayores. No, en mi caso no me interesa copiar la fotografía. No quiero ser esclavo de la fotografía. Quiero tomarla casi como cuando estábamos en los talleres y planteábamos una composición que supere al modelo. Bueno, yo no puedo proponer como si fuera un dogma ese tipo de trabajo, ¿no? En donde yo te digo, trata de darle más calidad artística a la foto, no te quedes copiando la foto. Pero muchas veces eso es lo que yo hago. Muchas veces hago eso, ¿no? Ya de una manera inconsciente. Acá hay más texturas. ¿Qué va a ocurrir con las texturas? Las texturas son información de la superficie, ¿no es cierto? Van cambiando y van haciendo contrastes. ¿Ya? Quiero que esta zona quede absoluta y limpia, la zona del parche. Esas zonas, por el contrario, cuando son planas y muy limpias, nos van a ofrecer un contraste ideal para las zonas que sí presentan texturaciones y degradados, porque son lo opuesto, si se dan cuenta, ¿no? Son lo opuesto. Es una zona plana, es una zona simple. El ojo no se ve tensionado cuando la observa, pero cuando observa una zona llena de texturas, acá por ejemplo, ¿no? Texturas, la piel, la rugosidad, los cambios. Entonces, sí, nos ponemos tensos, hay información. Cuanta más información, nos ponemos más tensos. Ahora, tenso no necesariamente quiere decir algo malo, ¿no? En composición es simplemente un estado de la percepción visual. Demasiada tensión, malo. Muy poca tensión, malo. ¿No? Bien, entonces hacer un balance entre zonas muy oscuras, toda esta zona es muy oscura. Entonces tomo mi lápiz por dentro de la mano, tomo la punta ancha y avanzo con trazos pegados, en este caso, muy pegaditos. Como es un grafito, todo es fácil, ¿no? Como es un grafito, todo es fácil, todo es posible. Se puede borrar sencillo, se puede graduar, hacer gradaciones, me refiero, muy sencillo, ¿no? Se puede hacer texturas. Entonces toda esta zona
tengo que ir oscureciéndola progresivamente. Incluso se puede esfumar. No sé si tengo ahí un pincel. A veces esfumo con el pincel. Digamos que sea este pincel. Un pincel cualquiera, ¿no? De esos que están ya gastados. Busco cuál es la zona más suave posible. Suele ser la piel de la nariz, ¿no? La piel de la nariz, miren, entonces genero un medio tono tan suave que casi no se repite en otro lugar del dibujo. Y voy encerrando progresivamente el brillo. Porque como les dije, quiero hacer como una elaboración en donde llame la atención solo el primer plano, ¿no? El macizo facial. Hacia acá baja también el volumen. Con el pincel froto así, de esta manera, las zonas más delicadas, más sensibles. Allí donde no debería existir trazos. ¿Ya? El ojo, por ejemplo, es sumamente suave. Entonces le doy un barrido. Y luego tomo a ver, ¿cuál podría ser? Un 4B. Un 4B, pero observo que tenga una buena punta. Y avanzo alrededor del brillo. Ahora, ¿qué ocurre con el ojo? El ojo siempre merece una especial atención cuando nosotros estamos elaborando el retrato, ¿no? Tomo entonces, a ver, el limpiatipos. Esta parte, cuando yo la veo de lejos, es muy clara. Entonces, ahí. Ya aclaré esa parte. Regreso con mi 4B y trabajo alrededor del brillo. Trato de no tocar el brillo y los esfumados tienen que ser contundentes aquí en el ojo. No tengo otra parte más expresiva dentro del retrato que el ojo. Y encima solo hay uno, o sea, me lo han puesto facilísimo acá, ¿no? Como si te dieran el pase y tú solo tuvieras que a darle un toque a la pelota para meter el gol. Puesto que cuando existen ojo derecho, ojo izquierdo, es como una pelea y observamos la mirada, ¿no? Un ojo y el otro, los dos necesitan estructura. ¿Cuál de los dos va a ser el que llame más la atención? Bien, el asunto compositivo lo es todo, ¿no? Lo es todo. Luego de que ya has comprendido cómo dibujar, cómo manejar los efectos del dibujo, busca conocimiento en la composición. Eso le va a dar una extremada calidad a tus obras. Incluso puede volverse un sello personal tuyo, ¿no? ¿Te imaginas que tú seas el único que compone de una manera distintiva y reconocible en todo el mundo? Bien, entonces es una técnica. Ahí entonces mucha suavidad. Aquí también, ¿no? Se marca aquí la parte más profunda del ojo. Y otra vez suave, ¿no? Otra vez suave. Empecé duro y ahora otra vez suave. Aquí el hueso, ¿no? Me cambia el ángulo. Hay que tener cuidado también con la limpieza del contorno de las partes. Wow, en realidad son muchos temas en la elaboración, muchas para poner los títulos a veces de los videos. No sé, es muy difícil, no los programo pensando de esa manera, no tan estructurada, la verdad. Yo simplemente voy avanzando una demo, voy avanzando un dibujo, algo en el taller. Decido colocar un video en el canal público. Hay otros videos que son solamente para los cursos, ¿no? Algo de
material, algo de material exclusivo habría que dejar para los cursos. Pero la mayor parte está en el canal. Avancé unas horas este dibujo. Ya tengo que entrar a clase. Yo enseño en la Escuela de Bellas Artes de acá de Lima. Enseño dibujo y también anatomía. Está bonito el curso de anatomía. Estamos ahora casi entrando ya en la pelvis. Los modelados, ¿no? Hacemos dibujos y modelados escultóricos. Acá, por ejemplo, ya para terminar el video. Esta parte entonces necesita trabajo de texturación para que se sienta, ¿no? No, no de cerca, sino a lo lejos, que se sienta la textura del pelo, ¿no? Aquí, entonces yo voy aumentando los valores tonales que necesito para que desde lejos se vea fuerte. Y cuando me voy acercando, igual siga también muy emocionante, muy fuerte, ¿no? Es decir, dentro de una cara, tú vas encontrando una infinidad de cosas por ir evaluando, ir componiendo, y así te puedes quedar varios días divirtiéndote en un rostro que aparentemente era simple, ¿no? Pero no. Bien, entonces estos destaques acá ya son estructurales del mentón. Por más que hay texturas, pero vamos a darle el rigor del corte, donde el plano necesariamente cambia hacia abajo, ¿no? Y luego ya termino finalmente con un tono lleno, semiplano. Y ya con otros lápices tendría que hacerlos, por ejemplo, con un HB. Podría hacer un HB. Acá los medios tonos. Voy avanzando los medios tonos. El trazo, tratar de que viaje en el sentido del plano, ¿no? Si vamos a utilizar esa técnica combinada de trazos con llenados, entonces estaría bien así. Acá, si le paso el pincel, el grafito se aplana. Se dan cuenta, lo hermoso de esta técnica es que podemos conseguir también muchas texturas, ¿no? Por eso es que los dibujantes aman mucho el grafito. Bien, queridos amigos, hay un taller del grafito, acuérdense, les dejo siempre los enlaces abajo, así como cursos de retrato con videotutoriales y también con libros PDF que te quedan para tu biblioteca. Puedes imprimirlos también. Muy bien. Voy entrando a clase. Hasta luego. Un abrazo para todos desde el taller de Lima.